Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales nombrados como ¿Qué salió mal? Donde reviso películas malas o clásicos que de tan malos resultan ser buenos, siendo este precisamente el caso. Pues una película super oldie del 85, chingón, así se llama la trama, y es la del yogurt asesino, sí, The Stuff. O aquí le pusieron la cosa o la chingada, no sé, en cada rancho le pusieron diferente. En un lugar los bichos de la chingada, ni siquiera son bichos, cabrón, es un pinche yogurt. Chingosísima la trama, y es un clásico. Son de esos clásicos tan malos, películas bodrio malísimas, que al final resultan ser buenas porque te la pasas carcajeándote y burlándote de semejantes pendejadas que te van mostrando ellos, como supuestamente si fueran serias. Que neta nadie les cree ni madres. Y luego está súper mal actuada, súper mal realizada. Y los efectos chingoncísimos. La verdad es tan mala que resulta ser bueno. Y claro, no se podía salvar a aparecer en esta sección siendo revisada por el estilo que ustedes ya conocen. Cómico, divertido, analítico y evidentemente para nada serio, recordándoles el chingoncísimo dicho de la sección. Para gustos, los colores. Y cada quien, bueno, pues sus pinches gustos. Eso es definitivo. Así que bueno, comencémosle pues con esta especial. Como yo. Sí, como sabrán, esta película, ya lo dije antes, salió en el 85, tenía un año, chingosísima la trama. Y en ese tiempo, los 80s, no, ya finales de los 70s y todos los 80s estaba plagado de películas de terror. Y neta, ya usaban cualquier pinche idea, güey. Llegó un punto en el que ya habían hecho de todo, güey. Hay películas de terror de cualquier pendejada que se te pueda ocurrir. De refrigerador asesino, hasta de una pinche patrulla asesina, carros. Y dijeron, ¿por qué no hacemos de un pinche yogurt? ¿Por qué no, güey? Pues a toda madre, a la gente le encanta el yogurt, ¿sí? Sí, a tu vieja le encanta el yogurt, no, o sea, no es cierto. El yogurt le gusta a todos. Y dijeron, hay que hacer una pinche película donde el yogurt los mate, los controle, pero que no quede explícito ni explicado. ¡Chingoncísima la trama! Porque en neta, la película es tan ambigua que no te explican bien. Bueno, te van a entender que el yogur se los termina comiendo a ellos y los controla. Pero no realmente así como muy, muy específico, me imagino, por la falta de los chingoncísimos efectos de aquel tiempo. Porque te van a ver qué clase de efectos tiene. Es una joya esto. Chingoncísima la trama. Una súper, súper peliculón. Que me encanta que en español el detective tiene la voz de Goku. Así que bueno, vamos a comenzarle. En este, no digo spoiler alert porque no mames, ya será el colmo. Pero vamos a comenzarle con la chingoncísima trama, pues. Así que, no olvides, si les digo spoiler alert, cómo no, cuidado, por si no quieren spoilearse la película, que sería una barbaridad, ¿verdad? Con tan semejante trama tan original, güey, pues estáis advertidos, pues, tíos. Hostias, estáis advertidos porque está muy complicada la trama, tan complicada que no se las quiero arruinar, ¿cómo creen? Así que, bueno, vamos a empezarle, pues, sí. La trama inicia chingoncísima. Se ve este viejito que ve un charco en el piso que se está moviendo, güey, gorgoreando. Ve esta madre así, gorgoreando, se mueve. ¡Ah, es de toda madre! Se le ocurre probarlo, cabrón. O sea, neta, parecen mecos, güey. Se están moviendo. Y este en el piso. Y este güey lo prueba. ¡Ay, está dulcecito, cabrón! O sea, no mames. Yo de pendejo voy a probar algo que está en el pinche piso gorgoreando y blanco. ¡Menos, cabrón! ¡Menos! ¡Ah, lo prueba! ¡Está bueno! A ver, pruébalo usted, compadre. Ay, lo prueba, le da a probar a otro güey. Pruébala, está bueno, ¿qué tal si lo vendemos? Sí, yo creo que a la gente le va a encantar. Hay que venderlo. Y desde ahí nace la idea de venderlo, güey. Porque se lo encontraron como en una mina. Chingoncísima, no hay explicación de dónde salió. Solamente está allí, en el piso, ¿no? Chingoncísimo. Tras esto ya inicia la película, ¿no? Y, sí, los mecos chingoncísimos. Y el niño pues va, te le da hambre en la noche, baja al refri y se da cuenta que el yogurt se mueve solo, güey. Y él se queda asustado. Llega su papá, o si es que es su papá, porque lo trata de la chingada, lo trata súper feo. Y le dice, ¿por qué bajaste? ¿Y por qué chingado? Le dice, papá, pero se mueve solo el pinche yogurt. Se mueve solo, no es cierto. Vete a la chingada, órale, y le da una nalgada. Nunca entendí por qué lo tratan mal, pero supongo es porque ya estaban poseídos por el yogur asesino. Por eso, muchachos, no coman el yogur ni el aderezo especial, porque los posee. Chingosísima la trama, ¿ok? Los trata mal. Tras esto, pues ya te dan a entender que ya vendieron el yogur en todos pinches lados. Se llama The Stuff, o la cosa, o la chingadera, y yo le llamaré el yogur asesino. Chingosísimo, el aderezo especial. Y ya lo venden por todos lados, es un exitazo, porque a la gente le encanta, porque sabe dulcecito.
y sabe mejor que el yogur y que la nieve. ¡Mta madre! Chingosísima la trama, ¿no? Total, contratan a un güey, disque detective de 2 pinches pesos, que lo mejor del doblaje en latino es que tiene la voz de Goku, güey. Si habla como Kamehameha, así va a hablar ahorita, va a hablar así. Entonces Goku, güey, detective Goku le vamos a llamar aquí. Y detective Goku lo contratan porque era un ex agente del FBI. Y él se puede robar, al parecer, la sustancia para poder crear la competencia, el stuff. Porque han intentado y nadie se ha logrado colar a la compañía para saber cómo chingados hacen ese yogur tan especial. Entonces ellos quieren la receta y lo investigan y él los amenaza, la chingada. Él es una riata, ¿eh? Con él no se metan. Dice, ya investigué y me metí a sus cuartos, cabrones. ¿Cómo? Sí, ya hasta le agarré los calzones y ni cuenta se dieron. Así, porque así les dice, si ustedes se creyeron muy chingones, yo ya les llevo 2 vueltas, cabrones. Sí, como el de los pedos, ¿no? El de los frijoles, ¿no? Tú estás cociendo los frijoles y yo ya me estoy pedorreando. Chingosísima la trama. Así está este güey. Más chingón que Juan Camarey. Total, el niño sigue obsesionado de que el yogur se mueve, güey. Y le dice a la familia, no se lo coman. Pero la familia ya está más pendeja y contaminada que nada. Y se lo siguen comiendo y lo tratan mal. Y el niño este está traumado porque su familia es una bola de pendejos. Sí, suele pasar eso en La Paz. Si te pasa, siéntete identificado. Chingosísima la trama, ¿no? Y pobre niño traumado, ¿no? Porque la familia la trata de la chingada, terrible. Total, el señor detective va y le pregunta a un experto químico que cómo le puede hacer, que han sacado la sustancia, que no pueden entender, la química no cuadra con nada, que él cree que es un experimento, que hicieron a lo pendejo y les funcionó. Dice, no hay manera de saber qué es porque lo hemos intentado todo y es imposible encontrar, solamente que vayan a ver directamente a la fábrica, y es lo que piensa hacer el chingosísimo detective. Por lo cual va y se reúne con la promotora que ha hecho que todo el stuff y toda la chingadera de estos mecos que venden sean un éxito, ¿no? Y ahora habla con ella, la convence de que salga con él, le gusta el detective Goku, nada, la vieja esta, luego piratísima, y empiezan a salir, ¿no? Él la convence con mentiras, el cabrón, como buen cabrón, a bola de mentiras, ¿no? Diciéndole que es un millonario y que la chingada cuando realmente no es cierto. En fin. Ya, lo convence, y tras esto, el mocoso está loco, cabrón, se va a un súper y tira todos los yogurts chingoncesivamente con la mejor actuación que he visto en mi vida. Actuación digna de un pinche Oscar, que Joaquin Phoenix, de que la chingada, cara. Esta está chingoncísima, la actuación, avienta todos los yogurts, que se ven los botes más vacíos, cabrón, o sea, ni siquiera tuvieron para rellenarlos de algo. Ya ni siquiera de pintura, cabrón, de nada, son botes vacíos, cabrón. Y hasta rompe, dice que el vidrio del de chafísima, cabrón. De 2 pinches pesos la película, ¿no? Total, el señor detective, no, ¿es detective? Sí, detective Goku, cabrón. Va e investiga con ese señor que cruza la pierna súper masculinamente. Y tiene un perrito. Y él conoce directamente a los de la fábrica y cómo los puede contactar. Va con él, le saca alguna información y se termina yendo, notando que el perrito se comporta un poco raro. Tras esto, el perro lo ataca porque él le dio información. Aquí te dan a entender que realmente el yogur de este asesino controla incluso hasta perros, cabrón. Y el perro lo empieza a atacar a pesar de que es su amo. Y al perro le empieza a salir el yogur por la boca. Chingosísima. Le veo más pinche estatua de 2 pinches pesos del perro. Chingosísima la trama. Mejores defectos no he visto en mi vida. Total, lo atacó porque le dio el yogur sabe cuando lo estás traicionando. El yogur es cabrón, ¿eh? Esos mecos poderosos. Y bueno, va en el camino y se encuentra con este güey, ¿no? Este morenazo. Y resulta que es un viejo amigo de él y que la chingada, platican un poco. Y le dice que si lo ayuda a investigar, porque él también tiene dudas sobre el chingosísimo yogur de asesino. Y pues quieren ir a investigar. Van a investigar y terminan siendo correteados, cabrón, por unos viejos lesbianos, barbones, que se les avientan encima solamente porque estaban preguntando sobre el pinche yogur de asesino. Y salen más correteados que pirueta en la noche. Total, regresan a una cafetería, ¿no? Y le piden a la piruetísima, buena pirueta, la que la atiende, le dice, ¿tiene este aquí yogurt asesino, stuff? Y dice, no hay. Lo chistoso es que tiene todo el lugar lleno, pero el yogurt ya la controla a la gente y la hace malvada. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Starbucks? ¡Maldito yogurt asesino! Es lo mismo. Chingo, así sí. Total, el güey ya se fue a investigar. Y ya llegó con el mero, mero dueño sabor ranchero. De hecho, chistosas las botas que él tiene, vean las botazas, piruetísimas las botas del güey. Y uno de los dueños de la industria del yogur asesino.
y este le quiere sacar información y no logra absolutamente nada, solamente pelearse un rato con él. Y bueno, sigue investigando, nomás está de más. Total, se les ocurre que ella, la encargada, ahora está muy arrepentida porque se da cuenta que hizo un gran mal al distribuir todo esto con de yogur con la mayoría de la gente. Quiere ayudar, por lo cual va a hacer el paro al detective Goku a que vayan a la fábrica porque ya tiene el acceso de poder entrar. Entonces le va a hacer el paro y quedaron de irse en la noche en su avión privado. Chingoncísima la trama. Total, en la noche pues resulta que el detective Goku ya le dijeron que hay un niño que se ha negado a comer el yogur y le dice, hay alguien más como yo que lo está notando, y es este niño, voy a ir por él. Y justamente en la noche al mocoso lo empiezan a atacar los papás por algún pinche motivo y al hermano culero para que trague el yogurt. Y de una manera horrible, o sea, se voltean así a la cámara, es así da miedito porque están así como que hostigándolo muy culeramente. Ándale, hijo, come, come. Así como cuando tu mamá te ruega que comieras, güey, ¿no te parece sospechoso? ¿Verdad que sí? Así, ¿por qué quieres que coma, mamá? Para que estés más gordito para Navidad. No, mamá, no me vayan a querer tragar, mamá. No, así están estos. Chingo, así se va la trama, sí. Entonces, total, el niño lo que hace es que mejor tira el yogur por el inodoro. Y resulta que el yogur se mueve en la taza del baño. Chingo, así se va la trama. Los efectos, poca madre, güey. No sé cómo lo hicieron para que se moviera el pinche yogur. Chingo, así, yo creo que es como una... Parece como betún, ¿no? Betún en la taza del baño. La mejor idea. Total, lo que hace el niño es mejor poner... Yo tengo de esa misma pasta para rasurar, por cierto. Crema, perdón. Para rasurar. Chingo, así se va. Entonces él se la va a llenar en el vaso haciendo fingir que está comiendo el yogur. O sea, se prefiere comer la crema de afeitar. Chingo, así sí, mala traba. Total, ya la lleva, engaña al hermano con sus lentes 3D, poca madre. Eso era pura pinche mentira. Te quedabas más visco y ciego que nada, cabrón. Pero bueno, en el 85, ¿no? Chingo, así sí. Total, logra engañar al hermano, pero no engaña al papá, que se mete los dedos. Pero mira cómo está deseoso el cabrón. Estoy ansioso, de veras. Han de llegar pronto a tu casa. Y así se mete los dos, pero hasta el fondo. Y se da cuenta que realmente no era el yogur. No era yogur, señora. El aderezo especial, ¿no era cierto? Y me lo corretean, porque la familia ya está loca, cabrón. Ya quiere acabar con el niño, no sé por qué chingados. Y el mocoso va corriendo y pues se va cajeteándose, pero de la risa, cabrón. O sea, la escena bien chingona. Total, llega el detective, por suerte, Goku, y dice, súbete. También lo viste moverse y me encanta el niño. Sí, también lo vi. ¡Súbete al carro! Brrr, o sea, súper chafa, güey. Chafísima. Súper mal filmado. Y el hermano no sé por qué está como sangrando. No tengo ni la más pinche idea. No tiene sentido. El chiste, yo que se había caído el pendejo. Y rodó. Pues total, ya se llevaron al mocoso. Se vomita. Le dice, señor, vomité su carro. Ese comí mucha crema para afeitar. Ah, no te preocupes. A todos nos pasa que algún día tenemos que comer crema para afeitar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ah, chingosísimas las referencias! Chingosísimo, señor Goku. Señor Goku, detective Goku. Chingosísimo, usted que ya probó también la crema de afeitar. Chingosísimo. Bueno, tras esto ya llegaron al chingosísimo avión privado. Y ya le dije a la... Dice la chica esta, la encargada. ¿Por qué chingados está aquí este mocoso, güey? Si íbamos a cochar toda la noche... Ay, pues es que lo tuve que salvar y pues tiene que haber un niño en la película, pues porque así le gusta a la gente, pues bueno, está bien. Total, ellos se van, dejan al niño en el avión, por cierto. Y se van ellos a pirotear, a checar a la fábrica, a ver cómo funciona, ¿no? Mientras, en el avión, pues resulta que el conductor, pues le entraba también al aderezo especial, cabrón. Al chingosísimo yogur asesino. Y ándale que quiere atacar al niño, quien por suerte corre a la chingada. Ellos, los otros güeyes se fueron en una limusina. Y estaba súper lejos, yo no sé cómo va a llegar el mocoso, pero fue corriendo. Total, ya están en la fábrica y le preguntan que si les pueden mostrar cómo se maquila, dónde se realiza toda la química del producto. Y dicen que eso no es posible porque nadie puede entrar a ese lugar a ver. Nadie absolutamente, ¿no? Total, se chingaron, o sea, la vuelta fue de embalde, como dirían en mi rancho, ¿no? Total, el mocoso, no sé cómo chingados, no hay una explicación, ni lógica, ni sentido, ni madre, ni nada, cabrón, pero ya llegó a una pipa en la fábrica, cabrón, o sea, corrió 20.000 kilómetros, pinche mocoso, no mames, güey, se teletransportó, no sé cómo, pero ya llegó, cabrón, y la cosa más pendeja, ok, llegó, perfecto, ¿por qué chingados iba a meter la pinche pipa, cabrón? No tiene sentido. ¿Por qué se metería la pinche pipa?
no tiene madre. Óigame, señor director, en serio, pinche primo Juancho se pasó de lanza. Primero, el monstruo es un pinche yogur asesino que se encontraba en el piso. Y ahora el mocoso se va a meter solo a la pipa porque le da su rechingada gana. ¡Cállate, pendejo! ¡Maldición! Está perfecto el guión. Es que, la verdad, el primo Juancho a veces carece de ideas y lo mejor que se le ocurrió para relacionar a la historia del niño con los demás es que después se lo encontraron dentro de una pipa. ¿Pero por qué? Es una súper pendejada. Pues se le pudo haber ocurrido cualquier otra cosa. Incluso se lo encontraron en el camino. ¿Por qué chingados se lo tendrían que encontrar dentro de una pipa? No tiene sentido. Aparte se me olvida asfixiado. ¡Cállate, pendejo! Todo está súper planeado. Vas a ver cómo se va a solucionar de la mejor manera. Y tema de pinche sushi de una vez. Está bien, se lo voy a traer. ¿Lo quiere con aderezo? ¿Aderezo del yogur asesino? ¡Cállate, pendejo! Sí, me le pones aderezo. Aderezo de... griego. Aderezo griego. Ya sabía que le gustaba el aderezo griego. Guácala, cabrón. Solo a usted le gustan esas cochinadas. ¡Cállate, pendejo! Está bien. Yo le pongo mucho aderezo. Aderezo especial, como el de este video. Aderezo especial. Está bien. Ándale, pues. Chingoncísimo. Total que se mete, güey. Mientras en el hotel, donde se fue a dormir, y no cocharon, ahora resulta, cabrón. Porque puritanos, de hecho, sí existió una escena sexosona, pero fue cortada de la película porque estaba demasiado subido de tono, ¿no es cierto? Pero sí existía, pero la cortaron, sí, eso sí es cierto, pero no es que estaba subida de tono. Total, pues ándale que el yogur, no sé cómo chingados, le salió de una almohada, cabrón, del medio de los dos. Yo creo que es el aderezo especial de él, ¿no? Y ya le salió del medio de ella, no, no es cierto. Ya le salió de la almohada, cabrón, y empieza a atacar al detective Goku. Y ella se queda como, no mames, me encanta el efecto, güey, está poca madre. Pues ándale que se empieza a asfixiar. Y lo mejor que se le ocurre a ella, que andaba en paños menores, es echarle gasolina para prenderle fuego, güey. O sea, es la mejor idea del mundo, o sea, claro. Cuando tienes un yogurt asesino que te está asfixiando, prenderle fuego, la mejor idea. Y le prende fuego tan perfectamente bien que el doble de acción avienta el moco perfectamente. Me encanta que se ve el doble de acción chafísima, güey, no mames. Más que evidente, chingoncísimo los efectos. Y ya la aventó la chingada. Sin sentido, ni explicación, ni madre. Y aquí neta, le diría yo al director, o sea, usted no tiene madre, cabrón. Está la puerta abierta del cuarto por algún motivo. Estaban dormidos, la puerta no estaba abierta. Está abierta. Se mete un cabrón X, no sé de dónde, y los empieza a atacar. Y el detective Goku avienta al güey a la pared. Y resulta que en ese preciso momento es atacado por el pinche meco monstruo este, el yogur asesino, güey. Y me lo empieza a atrapar el yogur asesino. O sea, no tiene sentido ni lógica. El cabrón iba pasando y dijo, ahora yo lento a la fiesta también, ¿no? No sé. El chiste es que se lo chivó la chingada el yogur asesino, me lo atacó y quedó como bucaque el cabrón. Chingoncísima la trama. Y todo le prenden fuego. O sea, hay que prenderle fuego. O sea, ¿por qué todo le quieren prender fuego? ¿Qué les pasa? Fuego. Mucho y mucho fuego. Chingoncísimo. Pues ya chingó a su madre todo. Se quemó todo. Y para acabar de chingar, me encanta que ellos salen y se roban una camioneta. Ve tú saber de quién chingado sea la camioneta. Pero ahí estaba y se la llevan. Oh, perfecto. Chingosísima. No tiene lógica alguna. Esta madre perfectamente bien escrita. A toda madre. Total, investigan. El mocoso está en la pipa por algún pinche motivo que no tiene sentido ni lógica. Y la pipa va directamente a la fábrica a llenarse, ¿no? Del yogurt griego. Descubren que el yogurt, pues sí, nace a chorros, cabrón. A chorros sale. Chorro sale. No, no es cierto. Nace de la tierra, cabrón. Ahora resulta, ¿no? Y está así todo mugroso, horrible de allí. Y de ahí lo agarran. No lo pasteurizan, cabrón. Ni que fuera de vaca. No lo pasteurizan ni nada. Así como viene directamente del piso, se lo están dando a la pinche gente pendeja. Para que vean, ¿eh? Si suele pasar en la vida real también. Y ándale que ellos dicen, no mames, qué asco. Ay, y les dicen, no se haga pendeja. Usted se ha metido cosas peores en el hocico. Ah, está bien. Total. Les da mucho asco, pero bueno, se quedan viendo, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues me voy a inmiscuir. Ya tengo un traje amarillo que no sé. Este güey es más chingón que James Bond. Porque ya sacó un traje amarillo, no sé de dónde. Lo traía ya con él. Y se mete entre ellos. Lo descubren, pero les dan su madre inmediatamente. Y se alcanza a descubrir cerca. Pasa de la pipa y resulta que pasa, Dios, el mejor guión. Cerca de la pipa en donde está el niño gritando. O sea, hay chorro mil trabajadores. Ninguno de los otros pinches trabajadores escuchó. Pero él pasó justamente por dar la pinche casualidad la misma pipa en la que está metido el pinche niño Jason, porque se llama Jason, cabrón. O sea, da la bonita chingadera. Y yo así de, no mames. ¿Y qué hace el detective Goku? Pues se roba el camión. ¡Vámonos! O sea,
con todo y el mocoso adentro. Chingo, y un poco de líquido, porque ya la estaban llenando, porque ya hay algo de yogur adentro y pues ya está queriendo atacar al niño. Chingo, sí, sí, mala trama. Total, al irse, pues no sé en qué momento, el güey ya puso bombas en todos lados y explota en todas las piedras que estaban cerca del vertedero del este yogur de asesino, y para que ya no sigan agarrando el yogur. Entonces vuela toda la chingada, con los mejores efectos de la vida. Evidentemente es una maqueta, pero chingoncísimo. Total, cuando ya regresa, alcanzas a ver a la vieja esta, que ya me la estaba atacando un viejo lesbiano por algún motivo. Y llega este güey y me lo arrolla y lo atropella terriblemente, güey. Y así de, ok, perfecto. Violencia, sí, perfecto. Y ya la salva. Total, salva al mocoso también, que ya está siendo atacado con los mejores efectos de la vida. Vean esos efectos, güey. No, no, no. Que CGI, ni que no, no, no. Estos son efectos, no chingadera. De dos pinches pesos los efectos, ¿no? Tras esto, pues los atrapa un policía. O sea, esto es puro pinche relleno. Y pues ándale, ellos fingen que están disque comiendo el pinche yogurt. Y el pinche policía, que es un adicto al yogurt, asesino, lo distraen y le dan un pinche porrazo. Y así logran distraerlo y seguir adelante. ¡Chingoncísima la trama! O sea, primero dicen que no tocan al yogurt. Aquí yo los veo tocándolo y embarrados. No entiendo, no tiene lógica la película. De repente no lo pueden tocar, de repente hasta lo traían en el hocico, cabrón. O sea, no los entiendo. Bonita chingadera. Total, el detective dice, vamos a ir con un compa que ese güey es una reata y nos va a ayudar a acabar con todo esto del yogur asesino. Y resulta que es un ex militar que tiene un montón de militares ahí a su orden. Y le dice este detective Oku que este es un experimento de los rusos. No me acuerdo si de los rusos o del gobierno, no sé de quién. Pero evidentemente este policía está en contra de todos esos ataques bioquímicos, esas chingaderas para el pueblo, ¿no? Al pueblo americano. Y decide ayudarlo a combatirlo, ¿no? Claro, nada pendejo, el señor detective le echa ojos a la pirueta y el señor detective Goku le dice, óigame, no me quiero bajar a la vieja, óigame, no chingue. Y todavía me encanta que le dice, no se preocupe, usted va a morir en el camino. Chingoncísima la trama. Total, ya se van. Llegan con la pipa, se meten de la manera más discretamente posible, ¿eh? Me encanta que, según ellos, llegaron con sigilo, cabrón. Pero ¿cuál pinche sigilo? Se llegaron balaceando todo el mundo. Chingo, así se llama la trama. Y luego me encanta que les disparan y en vez de sangre, les sale yogur, güey. ¡Wow! Mejor idea no se les pudo haber ocurrido, no por nada. Tienen yogur hasta en las venas, cabrón. Chingoncísima. ¿Cuántos han metido? Muchísimo. Total, van los militares de dos pesos, cabrón. Disque militares, cabrón. Agarraron a cualquier pinche hijo de vecino, cabrón, y lo vistieron de militar. Ahora, amigo, todos saben la película. Ay, mamá, ¿pero por qué? Sale en la película de los mecos asesinos, ándale, del yogur asesino, mijo. Ándale, le van a pagar. Ándale, vaya. Ahí te viene, mamá. Pinches militares de dos pinches pesos, ¿no? Total, descubren que realmente el yogur se escapa de los cuerpos porque sabe cuando lo van a atacar. Eso me parece muy interesante. Y la escena es súper macabrona, que decide irse la señorita con el mocoso, pero sale peor el pinche caldo, porque al final son correteados por el meco asesino. Bueno, no es meco asesino. El yogur asesino, que bueno, el aderezo griego asesino. Y me los corretea chingosivamente y apenas logran escapar. Ve nomás el efecto. No, no, no. Estos son efectos, no chingaderas, güey. Efectos de cine, no mamás. Chingo, así, ve nomás. Mejor efecto de la vida, nunca he visto una mejor producción. Chingosísima la trama. Mejores efectos que en el 2019. Y total, corren una maqueta perrísima para explotar, pf, todos los mecos saltando así, pf, chingo, así, por todos lados. Y ándale que no tiene sentido, porque se rompe todas las paredes, sale el yogur este asesino, pero no pasa nada, güey, dice, hay que irnos. Y yo así de, what? O sea, ¿cómo? Deberías volar la pinche fábrica entera, ¿no? Ah, no, vamos a advertir. Vamos a una estación de radio que está hasta la chingada. Y ahí vamos a mandar el mensaje para que la gente ya no consuma el yogur. O sea, neta, el director no tenía ni la más pinche idea de lo que estaba haciendo, cabrón. Ni la más mínima idea. Total, viajan hasta la chingada para poder llegar a una estación de radio que con eso iban a dar el mensaje. Imagínate, bonita chingadera. Desde la radio, no en televisión, desde la radio. Y van a dar el mensaje de que ya no coman el yogur porque el yogur es malo, cabrón. El yogur te mata, ¿no? Y pues ándale que llega el amigo, el moranazo, ¿no? Ah, que sí, se inmiscuye ahí y logra entrar. Y sí, no, yo también los voy a ayudar, que la chingada, pero todo es un pinche trampa. Porque él también ya está poseído por la jalea y dice, te voy a tocar la jalea, Dios. Ese pinche animatrónico, qué perro les quedó, cabrón. Está horrible. Y ándale que le sale yogur de todos lados, cabrón. Se desbarata el cabrón y se convierte en yogur.
inmenso y quiere atacar al niño que de repente entró al cuarto. No tiene sentido, no estaba allí. Se metió para que lo chingaran. Y ándale que también está la otra tipa y se mete el otro güey, rompe el vidrio, actúa mejor que los militares, rompe un cable eléctrico y pega las dos puntas directamente sobre el yogur de asesino prendiéndole fuego. Dios, Dios, y de neta. Perra película. Y me encanta que todavía corre. Todavía corre por allí el efecto. Si no queremos que se vea la toma del yogurt y que se vean ellos por ahí corriendo. Perfecto, hagámoslo. O sea, no mames, cabrón. Neta, qué culerosa. Ya tienen el chavo del 8, cabrón. Ay, joder. Bonita chinga. De los mejores efectos de la vida. Tan chingones, tan chingones. Total, el señor militar ya por fin mandan el mensaje en la radio. Tardaron muchísimo, cabrón, hasta los sacaron los pinches yogur ahí. Y les dicen a todo el mundo que ya no lo coman, que si alguien lo consumió, pues que lo lleven al hospital porque le tienen que hacer un lavado de anís. Y, y pues que destruyan todo. Entonces ya empiezan a destruir todo. Destruyen todos los lugares donde venden el pinche yogur, los destruyen. Destruyen todos los pinches botes y destruyen también todas las pinches fábricas. Ya no habiendo más Goku asesino nada más, más yogur asesino, entonces el detective Goku les advirtió. Y ándale pues que el detective Goku va y visita de vuelta a los dueños de todo esto, ¿no? Y estos ya muy chingones tienen el plan listo para seguir vendiendo el producto, pero solamente con un porcentaje muy poco del yogur asesino para que ya no controle las mentes de los demás. Dice él, y él les dice, toda madre, ¿saben qué? Les voy a hacer que se traguen ustedes mismos su mismo yogurt, porque nunca lo han probado, ¿verdad? Ustedes mismos se lo van a tragar y los amenaza con una pistola y dice, si se los tragan o me los balaceo. Entonces, ándale que les trae todo el pinche yogur, se lo empiezan a comer y evidentemente los hace adictos al mismo y que queden controlados por los mecos asesinos. Sí, el pinche yogur griego, ándale pues. Y ya quedan traumados con el pinche yogur y pues evidentemente van a chingar a su madre porque el yogur cuando ya consumió sus cuerpos los abandona y se va a pasear, yo creo. Nunca te explican bien la idea, ¿eh? Pero bueno, fíjese que es muy chistoso. Este mismo cuarto se parece mucho al del señor Burns, hasta tiene el mismo oso. Chingosísima la trama. De hecho ellos se comportan como el señor Burns, es lo mismo. Total, ya se van ellos y son felices para siempre. Ya quedó con una bendición, adoptado el cabrón, porque sus padres murieron por el yogur. Por el yogur griego. Tras esto, ya para cerrar la película, se ve que ahora el yogur ya lo venden como de contrabando, güey. Y ya lo llevan y se lo dan a probar, lo revisa, el chingosísimo yogur, que eso parece más bien como betún, ¿no? O sí, parece hasta crema de afeitar, cabrón. Y lo prueba y dice, sí es, y la cara de pervertido sexual. Yo que necesitamos un güey que tenga una cara de pervertido sexual para cerrar la película y que cierre así chingosísimo, perfecto. Mi primo tiene esa cara, señor, perfecto, hay que traerlo. Tráelo y filmamos la escena. Ahí va, que se mete los dedos en el hocico. Perfecto, no. Quedó toda madre. No, está chingosísimo. Se ve pervertido sexual. Perfecto. Cerramos la película. Fin. Chingosísima. Y yo soy de neta, ese es el cierre de la película. Qué mierda, director, neta. ¿Qué tenías en el pinche cerebro? Mierda absoluta. Yogur. Yo que ya le habían dado yogur, pero hasta por las orejas, cabrón. Y sí, de esa manera termina esta chingoncísima película. Ay, Dios, qué mala es. Qué mala, pero es que es tan buena, cabrón. Es malísima. Pero me la pasé toda madre viéndola. Esta está muy chingona, güey. De hecho, está en Amazon Prime, si la quieren ver. Pero ahí está en españolete. Creo que estaba en YouTube. Sí, igual creo que no la han tumbado. La pueden ver en YouTube. Es un super clásico de dos pinches pesos, sin sentido, sin lógica, sin madre. No tiene madre, neta, neta que no. Sí tiene algunas partes interesantes, como este segmento de la familia de este niño, que no le creen, ¿no? Eso es una cosa que pudieron haber, ¿cómo se le puede llamar? Haber utilizado un poco mejor, porque realmente sí te daba miedo el concepto de que los padres estuvieran como poseídos y que no le creyeran al niño. Y al final hasta lo querían atacar. Esa idea, pues es muy, muy cabrona. Sí, da miedo, sí, es de terror. Pero el pendejo director no lo supo administrar de una manera adecuada para causarte un verdadero terror. Ahí entra la experiencia en género de terror y el manejo de los diálogos o de la historia para que quede adecuada. O sea, algo terrorífico, ¿no? No cualquiera le sale, eso es muy cierto. Y este director simplemente la perdió. Porque la idea es buena, realmente es como un parásito que controla, tomando esta forma del yogurt, ¿no? Y te puede haber dado un concepto terrorífico,
bastante pasado de lanza. Incluso pueden hacer un remake de esto, en serio, no estoy payaseando. Pueden hacer un remake de esto y se puede hacer con un concepto de terror muy muy cabrón, estoy seguro. Bueno, siempre y cuando caigan buenas manos. Y bueno, los efectos, los mejores de la pinche vida. Como este güey, que esto más bien parece... Haz de cuenta que agarraron la masa de las tortillas de Doña Concha, cabrón, y se la aventaban en la jeta. ¡Órale, cabrona! Y la aventaban la pinche masa y grabemos la escena. Chingoncísima la producción. Eso parece masa en vez de yogur. Bonita chingadera. Y luego las... a los que tienen poseídos usaron como animatrónicos y estos maquetas y estos monstruos así creados, que la verdad están bien pinches, pero así era el estilo ochentero y me gusta mucho cómo se ven. Realmente tienen mucha calidad, como el de este tipo. Ese de poca madre, me da miedo, cabrón. Si me ponen ese pinche mono de huevo que también me asusta, cabrón. Claro que sí, ¿no? Y ahí se ven cómo hicieron los efectos. Chingosísimamente. Eso era bastante genial. Cómo extraño los efectos prácticos, güey, como este. Eran lo máximo, güey. O sea, poca madre. Los mejores pinches efectos de la vida. Lamentablemente hoy todo el día es CGI. Esto me gustaría que regresara. Lo mejor idea es usar ambos, tanto efecto práctico como efecto CGI, para que den mucha más calidad, ¿no? Pero hoy en día son huevones y utilizan solamente CGI. Ojalá algún día regresa. Ojalá, ¿no? Pero bueno, en conclusión, lo que salió mal aquí, que fue, pues absolutamente todo. ¡Oh, sí! Todo, sí, todo, no mames. Bueno, no es cierto. Es que esta película es tan mala, pero tan mala, que al final termina siendo buena. No es que siga así de buena, de ay, qué chingonería, sino que termina siendo bastante divertida. Te carcajeas de las pendejadas, de los pésimos efectos, los cuales no fueron puestos ahí a propósito, como hoy en día muchas películas lo hacen de manera de broma para colgarse de ese concepto. Aquí fue puesto ellos queriendo hacerlo real, o sea, no fue hecho en chiste. No, todo era seriedad. ¿Y serio? ¿Serio? ¿Neta esto es seriedad? ¿Neta? No mames, no, en serio. Y eso le da mucho feeling sabrosón a la película, porque es tan pendeja que al final termina siendo bastante divertida. Eso sí. Pero bueno, muchachos, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión respecto a esta chingosísima película. Es un clásico de terror de la muy vieja escuela, poco conocido. Den la oportunidad de verla. Estoy seguro que se la van a pasar bastante bien viéndola. No esperen gran cosa, evidentemente. Está medio pinche. Sí tiene algunas escenas de terror así interesantonas, violentas en el estilo de los ochentas. Entonces, si te gusta ese tipo de cine, de dos pinches pesos de la vieja escuela, estoy seguro que te la pasarás bastante bien viendo esta chingosísima película. Estoy seguro. Así que cuéntame el chisme si ya la conocían, ya la habían visto, la van a ver, etc. Díganme todo en los comentarios. Y ya saben, muchachos, si no están suscritos, pues suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal, que sí, videos todos los días, distintas cosas, ya sea un videito de que salió mal, como en este caso, algún video informativo, algún video de curiosidades. Siempre hay cosas distintas, variadas, diferentes aquí en el canal para que tengas tu campanita bien activada. Si no te llegan los avisos, cosa que suele pasar, aunque tengas la campanita activada, de todas maneras, métete al canal y así no te perderás absolutamente nada. Los videos se suben en la madrugada, 3 de la tarde, 4 de la tarde o 8 o 9 de la noche, dependiendo de qué tanta información existe, y así estarás al día de todos los contenidos. Y bueno, muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste, fue de tu lado, dato chingo, decimos like, compártelo donde quieras compartirlo, en el Facebook, en el Twitter, en los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en el Instagram, con los primos, los vecinos, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo, tu tía, la abuelita, tu papá. Muéstrale este video a tu papá, quizás haya visto la película, quizás sí, es un super clásico, probablemente. Entonces, gracias por compartirlo en todos lados. Eso ayuda muchísimo a que más gente conozca estos videos y este canal y esta comunidad, cosa que se les agradece. Recuerden seguirme en el Facebook, Creekside Oficial, y en el Instagram, Creekside Oficial. En ambos lados siempre hay información, sobre todo también en el Facebook hay información. Se van aplicando trailers, avances, regalitos, regalos de pasas para reuniones anticipadas y muchas cosas más. Así que síganme en el Facebook y en el Instagram también. Y bueno, ya saben que es diferente esta red social. Manden un request de friend. Ya los voy aceptando ahí poco a poco. Y ya forman parte de esta comunidad también en el Instagram, que ahí pongo fotos cuando voy a algún lugar, cuando me compro alguna pendejada, cuando voy a alguna premiere, cosas así. Así que síganme también en el Instagram. Por último, me falta agradecerles a todos los que siempre apoyan a este canal y a esta comunidad para que siga existiendo. Realmente se les agradece a todos los que dan su esfuerzo, ya sea en Patreon, PayPal y ahora con la acción de miembros del canal, que es esta nueva suscripción que ahora ya incluyó YouTube para ayudar directamente a los creadores de contenido. Si tú quieres apoyar de alguna de estas maneras, los links están en la descripción de este video. Puedes apoyar en PayPal la cantidad que quieras, en Patreon $1 a $5, ahora como esta suscripción de miembros del canal, desde 20 pesos hay, 49 pesos, 200 pesos y hay una más alta de 500, pero recibes beneficios en cada uno de los niveles. Hay ciertas cosas que recibes, o sea, vas recibiendo códigos de regalo de juegos,
o saludos especiales en cierto video que tú quieras, saludos de audio grabados y muchos beneficios más, aparte de los que entran para la mayoría de los miembros del canal, que son videos exclusivos, insignias que van cambiando mes con mes, emoticons especiales y también rifas de regalos de códigos en general. Entonces es una opción nueva de apoyo. Bueno, yo también les ofrezco ciertas cosas a cambio, claro está. Entonces realmente se les agradece su apoyo que le están dando al canal y a la comunidad de esta manera. Cosa que se les agradece. Y bueno, si tú quieres apoyar pero no tienes ningún presupuesto ni lana, no te preocupes, siempre está la opción que no te cuesta ni un solo peso, que es viendo este video completito. Eso ayuda mucho a que la visualización, gracias a la visualización completa, pues YouTube lo recomienda más en la plataforma. Así que gracias por ver el videito completo sin moverle absolutamente nada, por darle tu chingosimo like y por compartirlo desde el enlace de YouTube. No lo descargues ilegalmente porque eso no ayuda en nada, de hecho al contrario, perjudicas al canal porque este existe y subsiste gracias a las vistas y a los comerciales. Así que gracias por verlo de esta manera, sí, mucho, y por compartirlo desde el enlace. Muchas gracias. Pero bueno, muchachos, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto de esta chingosísima película. Realmente sí se la recomiendo. Es tan mala que resulta ser buena, y creo que se pasarán un buen rato si les que la llegan a ver. Así que bueno, coméntame al respecto y nos vemos hasta la próxima entrega.